Buenos días tengan todos. Damos gracias a Dios diciendo, gracias Dios por las bendiciones que me das a mí, a mi familia y a toda la humanidad. Amén. El día de hoy vamos a seguir multiplicando, pero en esta oportunidad lo vamos a hacer con números decimales. Para multiplicar números decimales, se multiplican los factores dados como si fueran números naturales de la siguiente manera. Por 8, 40. Coloco el 0 y llevo 4. 5 por 2, 10. Y 4 que llevo, 14. Coloco el 4 y llevo 1. 5 por 3, 15. Y 1 que llevo, 16. Ahora, 4 por 8, 32. Coloco el 2 y llevo 3. 4 por 2, 8, y 3 que llevo, 11. Coloco el 1 y llevo 1. 4 por 3, 12, y 1 que llevo, 13. Luego, sumamos los productos parciales. 0 es 0. 4 más 2 son 6. 6 más 1 son 7. 1 más 3 son 4. Y 1 es 1. Finalmente colocamos la coma en el resultado. Contando de derecha a izquierda, tanto lugares como cifras decimales tienen los factores. En nuestro ejemplo, colocamos la coma dejando 3 decimales porque el primer factor tiene 2 decimales y el segundo factor tiene 1 decimal. En este ejemplo, se multiplicaron los factores dados como si fueran números naturales. Se hizo la sumatoria de los productos parciales. Y colocamos la coma dejando dos decimales porque el primer factor tiene 2 decimales y no tenemos decimales en el segundo factor. Así culminamos el día de hoy. No olviden realizar sus actividades y practicar las tablas de multiplicar del número 4 y del 5. ¡Chao! ¡Dios los bendiga!